Oiga, y ante esta polémica originada por la radicación del proyecto de ley cero cachos, la senadora Karina Espinosa explicó y aclaró que dicho proyecto busca reconstruir el tejido social desde otras perspectivas. Pero sí tiene algo que ver con infidelidad, ¿no, José? Jonathan, sí, pero no así. Le cuento un poco. Ajá. Con este proyecto se busca modificar la ley 115 de 1994, en la que se pide al magisterio que desde las aulas se eduque para prevenir este tipo de hechos durante las relaciones amorosas. De acuerdo con la congresista, el verdadero problema en la infidelidad es que destruye familias, genera depresión y hasta homicidios en el país. Ante el aumento de las infidelidades en Colombia, fue radicada en el Congreso de la República la ley cero cachos, por la senadora del Partido Liberal Karina Espinosa, que busca adelantar una reforma al sistema educativo con el propósito de fortalecer la formación en principios y valores. Aquí el proyecto tiene una definición que el cacho no es solo infidelidad. La congresista definió el cacho como toda conducta nociva, penosa, inmoral, perjudicial e incorrecta, cruel, que una persona comete hacia otra, que amenaza la institución familiar, que puede afectar la salud física o mental de una o varias personas y deteriora el tejido social, tales como consumo de sustancias psicoactivas, acoso escolar, bullying e infidelidad, violencia de género, violencia contra niños, niñas y adolescentes y violencia intrafamiliar. ¿Qué más está dañando el tejido social? ¿La infidelidad? ¿Por qué? Porque se nos ha vuelto un tema de salud pública al que no le hemos prestado atención. Nos está dejando una cantidad de homicidios y suicidios y depresión y violencia intrafamiliar y no nos hemos dado cuenta de esto. La iniciativa contempla también acciones para prevenir la infidelidad y la violencia que esto genera. Algunos de los argumentos de la senadora radican en que la infidelidad no ha sido vista como un problema de salud pública en Colombia, y para ella lo es. Expertos analizan la propuesta. Aunque sí creo que el proyecto debería estar enfocado en otras estrategias. Una de ellas podría ser la construcción de un proyecto de ley que gire en torno a construir una cultura de responsabilidad afectiva. Y aquí tenemos que preguntarnos si es justo que un congresista devengue la cantidad de dinero que devengan de nuestros impuestos para estar presentando proyectos de ley tan absurdos. Quizá la intención es buena en el sentido de tratar de educar a la juventud en valores. Sin embargo, el meollo del asunto está en determinar cuáles van a ser los límites del Estado al intervenir en temas de moralidad y de intimidad. La pretensión de la legisladora es que en las aulas se formen a los estudiantes en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el acoso escolar, la infidelidad, la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Igual yo.